Una anécdota de esas que escandalizan. Guillermo Padrés fue gobernador de Sonora de 2009 a 2015 con el PAN. Es el primer gobernador no priista de Sonora. El gober tenía un rancho bastante grande en el municipio de Arizpe. Muy cerca está la comunidad de Bacanuchi. Bueno, en Sonora el agua puede llegar a ser un problema. Así que para prevenir, en los primeros años de su gobierno, el gobernador Padrés construyó una presa privada gigante y secreta en su rancho. A la presa le decían el Titanic. Almacenaba 4 millones de metros cúbicos de agua. Medía 120 metros de largo y 80 de alto. Fue construida sin permisos y sin manifestación de impacto ambiental. Y quién sabe con qué lana. Además, un hombre murió durante la construcción. Ahora, eso fue una bronca para los habitantes de la comunidad cercana de Bacanuchi. Además de construir la presa, el gobernador perforó pozos de agua y todo eso hizo que los pozos de Bacanuchi se secaran. Los habitantes, de hecho, llevaban años tratando de construir una presa en la zona, pero para ellos y otras comunidades, no para el rancho privado del gobernador. La autoridad nunca les hizo caso y no se hizo su proyecto. Entonces, el gobernador se hizo una presa privada carísima y a los habitantes el agua que les llegaba les dejó de llegar. Bueno, en 2014, cuando Padrés todavía era gobernador, se dio a conocer todo este escándalo. Y por las mismas fechas, el derrame de una mina de Grupo México en Cananea contaminó el río Sonora en un evento catastrófico que afectó todavía más a la gente del estado y la zona. A Padrés lo detuvieron en 2016 y ahora enfrenta diferentes procesos legales en libertad. Además, lo obligaron a destruir su presa.